se vienen 30 personajes. Malos Pensamientos presenta 30 personajes. 30, 31, 32. 30 personajes. Y explícame de cómo es el tema porque no estoy entendiendo nada. ¡Burro! Te tiramos 30 personajes. Nombre y apellido. Vos decidís si están vivos o no. Están muertos. ¿Vivo? Muerto. Y es maravilloso estar vivo. Los muertos están muertos. Para mí están todos muertos. Envía la palabra personajes al 1017 y quizás seas el más vivo de todos. Está bueno estar vivo. 30 personajes. Me muero. Presenta Emigrante, sponsor oficial de los Domingos en Familia y Estrella Galicia, una cerveza incomparable. 30 personajes. ¿Qué tal, Tempone? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está divirtiéndose en el programa? Sí, sí, sí. Bueno, Jorge Díaz, ¿todo bien? Bien. Bien. Acabo de decidir que la mano de hoy que tenemos para hoy está confirmada, ¿no? A esta hora no vamos a empezar. Pues es una mano larga. Sí, es larga. Es larga. Es larga. Podemos sacar al tipo al aire porque la mujer... Imposible que esté escuchando. Seguramente no está escuchando. ¿Lo podemos sacar al aire y decirle que el lunes le hacemos la mano? Bien. Pero después de 30 personajes. Porque te nos queda una tandita. ¿Ya cerró usted el...? Sí, está cerrado. Voy a dar un empujoncito... ¿Qué querés? Un empujoncito. ¿Un empujón? A ver, ¿qué emprendimiento tenés? ¿Un seguí la frase? No, para después del programa. Sí, ¿qué necesitas? Que se queden ahí enganchados con High Class. Ah, momento. Tempone, a ver. Azul, dentro de toda su programación, donde podemos encontrar La Pecera con Nacho Álvarez, 12 PM, donde podemos encontrar a Pablo Londinsky con Maggie Correa, bueno, nosotros, también tiene una programación y primera mañana antes de, con Ponce de León y con Juanchi, también con Juanchi Uní, es el programa que yo escucho cuando llevo a Ami al liceo. Lo que quiero decir es que también hay una programación musical muy amplia y muy buena. Por ejemplo, lo que van a escuchar después de Malos Pensamientos, que se llama High Class. High Class. Bien. Como Paul McCartney cumple 80 años mañana, ¿es así? Sí, sí. 80. ¿Tenemos un especial? Especial. ¿De McCartney o de Beatles? McCartney. ¿Solo McCartney? Solo McCartney. Me encantó. Lo voy a ir escuchando. Termina el programa. Arranco, junto a mis cosas. Jorge, me tenés que poner este... En el teléfono, el protector, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿El vidrio templado? Sí, pues el otro día hay algo que... ¿Lo golpeaste o algo? ¿Cómo? ¿Lo golpeaste, lo astillaste? No. Algo me pasó que se me levantó el film. El vidrio. No el vidrio. El Sí, el vidrio templado. El vidrio templado. ¿Y qué? Hay algo que no soporto. Ay, que le entré un poquito. Las burbujas. No las soporto, o sea, ¿tengo que ir al psicólogo? Sí, pero no solo por eso. No soporto las burbujas en el teléfono. O sea, me volvió a pegar, pero con burbujita. Claro. ¿Eso sería un TOC? No. Sí. No, eso es una enfermedad irreparable. El TOC se cura. Eso es parte de... Sí. Entonces, ¿qué pasó? Lo fui levantando de a poquito. ¿Y qué me pasó con el vidrio templado? ¿Partió? No. Se se me generó con las huellas una suciedad que ya no... que no pega. Claro. Porque metiste el dedo donde no tenías que meterlo. Entonces, ¿qué hice? Lo sacó. No, me quedé mirándolo. A ver si se arreglaba solo. Y no salía la burbuja. Pegaste. Tenía burbujas y mancha. Claro. No pude. Y capaz si lo mirás fijo... Lo saqué. Se intimida y se van. ¿Eh? ¿Lo sacaste? Lo saqué. ¿Y no le pasó nada? No. Corría el riesgo. ¿Corría el riesgo? ¿Y de que si te pase algo sin el vidrio, marchás? Es de inconsciente. Ah, no. Tuve mucho cuidado estos días. Lo agarra con las dos manos y todo. Lo agarro con las dos manos. ¿Qué hacemos? ¿30 personajes? Ah, 30 personajes. Vamos con el primero. 473. Llama. 473.
Le mando un saludo al coche 257 Ducot, que suba el volumen, que no se escucha desde el fondo, pero en el 201 se escucha fuerte. Hola. Y claro. Señora, estoy hablando, espera un momento. ¿Ah? Ah, ¿quién es? Hola. Hola. ¿Quién es? 30 personajes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Ana. Hola, Ana, bienvenida. Bueno. Ana, ¿sabés cuál es el récord? No. El récord son 12. Tenés que hacer más de 12. Bueno. ¿Estás pronta? Dale. ¡Vamos! Frank Sinatra. Muerto. Al Pacino. Vivo. Miley Cyrus. Viva. Jennifer López. Viva. Jack Berry. Vivo. ¡No! Se fue. ¡Afuera! ¿Podemos poner algo de Chuck Berry? Bueno, mientras llamamos al otro número, que es el celular 843. 843. Ay. Mirá, Berry. Chuck. Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a back beat you can. No hables, que estamos escuchando. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Los Beatles hicieron su propia versión, ¿no? Hola, ¿quién es? ¿Qué te pedí? Martín. ¿Eh? Martín. Hola, Martín, ¿cómo te va? Bien. ¿Vos sabés por qué te llamamos? 30 personajes. ¿Pero estabas escuchando o lo dedujiste? Sí, claro. No, sí. Juralo. Sí, lo juro. Ok. Martín, ¿sabés cuánto tenés que hacer? 30. No, más de 12. Sí, claro. Más de 12. ¿Estás listo? Dale. Más de 12. ¡Vamos! Beatriz Salomón. Viva. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. ¡Chao, Martín! Dios mío. Beatriz Salomón. ¿Saben quién es Beatriz Salomón? ¿O hay gente que ya no sabe quién es Beatriz Salomón? Hay una generación que ya no sabe quién es Beatriz Salomón, ¿no? Bueno, pero es como decir la Coca Sarli. Yo no la vi a la Coca Sarli. Isabel Sarli. Pero sé quién es la Coca Sarli. No la vi. ¿Qué pretende usted de mí? Vamos con el tercero. 071. 071. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Javier. Hola, Javier, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien. Bueno, ¿sabés para qué te llamamos, no? No, vos sabés que recién estoy por entrar a trabajar, mirá y dejé de escuchar la radio. ¡Afuera! La radio no se deja de escuchar nunca. Nunca. Sí, lo que pasa es que, ¿cómo dejo de trabajar, sino cómo entro a trabajar? Renuncia. Vas a encontrar otro trabajo mejor donde te dejen escuchar la radio. ¿Por qué no te dejan escuchar la radio? No, en realidad es que recién me acabo de bajar de la moto, mirá, pues llegué a trabajo. Ah, ¿tenés moto? Sí, tengo moto. ¿Usás casco? Sí. Siempre. Bien. Javier, ¿de dónde sos? De Paysandú, pero vivo en Maldonado. ¿Y te fuiste de Paysandú a Maldonado en moto? Sí. Pero apagá la moto. Ya la apagó la moto. Apagó la moto, no la va a tener prendida. Apagá la moto. Pero apagá la moto. Apagó la moto. Javier, ¿estás listo? Estoy listo. Está, pero no sabes para qué, porque no te dije. 30 personajes. Sí, escuchá. Tenés que hacer más de 12, ¿eh? Más de 12. ¿Estás pronto? Porque... Estoy pronto. No es fácil. No, ya sé. Siempre los escucho y no es fácil. Pero no es imposible. ¡Vamos! Leonardo da Vinci.
Muerto. Leonardo Fabio. Vivo. Prende la moto, mijo, a ver si llegamos. Ya pagó la moto y no la tiene que prender, o sea, ahora sí, prende la moto ahora. No. Para. Tengo la puerta abierta y se escucha que ustedes se cagan de la risa. O sea, se están riendo. Abrí el micrófono. Se están riendo. ¿Les divierte jugar con las frases? Claro. Poné apagar la moto, te impone. Sí, ahí está. ¿La tiene que buscar? Apagar la moto. Ahí está, y ahora poné prender la moto. Sí. Ahora sí, prender la moto ahora. Bueno, pero ahora apagar la moto. Pero apagar la moto. Prender la moto, mijo, a ver si llegamos. Bien. Pero apagar la moto. Javier, ¿apagaste la moto? Apagué la moto. No prenda la moto, mirá que ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Sí. Javier, un abrazo. ¡Alguien está en el teléfono! Daniel, metiste 12 respuestas correctas. Sí, es cierto. Y te debo ser sincero, no te estaba escuchando ahora. Pero yo te dije que metiste 12 respuestas correctas. Sí. Y recién uno metió 30 respuestas correctas. Sí. Así que, lamentablemente, no te vas a poder llevar el premio. Y bueno, pero hablé contigo, participé... Todavía escuchando y queriendo participar, mandando mensajes a último momento. Daniel, te ganaste el premio porque nadie hizo más que vos. Claro, bueno, buenazo, la gran... No solo alegría por el premio, sino de haber hablado contigo y haber participado en el juego. Gracias, Javier. No, digo, Daniel. Daniel. Chao, Daniel. Gracias, Pete, un abrazo. Anda a buscar el premio. Daniel. Sí. Producción se comunica con él. Pero ¿por qué la gente apaga la radio? Mira, vamos a hacer una tanda cortita. ¿Te impone? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está pasando bien? Perfecto. ¿Te divierten? Sí. Bien. Jorge, ¿con quién estás hablando, Jorge? Con el ganador. Con el ganador, le está pasando los datos. Bien. Nunca ningún ganador trajo algo. Nada. No. No tienen por qué tampoco, ¿no? Debería. Oh. ¿Cómo se portó la audiencia con el seguir la frase hoy? Bien, no, pero ahora vamos a la tandita. Sí, pero... Bien, ¿se portó bien? Está divertido. ¿Está divertido? Sí. Ok. Divertido. Tanda pequeña, ¿cuánto dura exactamente la tanda? ¿Tiene el número exacto? ¿Con segundos incluido? Con segundos, sí. 5:21. Es mucho. Bueno, sacá cliente, que no se dan cuenta. No. No, no. 1:30. Para. La casa de la engrampadora para la industria y la oficina. Encuentre la solución que está buscando.